se fue con todo, suelto, pase para Segura, acá viene Segura, bueno, Segura que está, se viene Lautaro que está, Segura está, Todos por el PROVI, agrupación comunitaria refundadora provincial Osorno, sigue toda esta campaña 2018. Información, análisis de los rivales, estadísticas, difusión de la Escuela de Fútbol Club y más. Nos encuentras en Twitter y Facebook oficial. Todos por el PROVI, TPP. A vivir otra jornada más del fútbol de la tercera división A, en esta décima fecha donde el equipo de Lautaro vuelve a ser de local, esta vez enfrentando al cuadro de Provincial Osorno, cuadro con historia en el fútbol profesional chileno, por supuesto, cuadro que estuvo en la segunda división profesional lamentablemente por 6 meses, no alcanzó a seguir en esa división, una campaña bastante irregular tuvo el cuadro osornino en ese pequeño paso fugaz en la segunda división profesional, ya está de vuelta acá en el fútbol de la tercera división. Esta oportunidad enfrenta a Lautaro en condición de forastero. Vamos a ir rápidamente con las formaciones, ya tenemos a los equipos en el terreno de juego, como lo hace Lautaro, como lo hace el cuadro de Provincial Osorno. Le cuento de inmediato que estamos junto a RMT Sport Televisión en esta jornada de día sábado 16 de junio. Vamos rápidamente cómo forma el cuadro forastero, cómo lo hace el cuadro de los Toros. Con todos Matías por el Carrasco, PROVI, el arco, agrupación comunitaria Cristóbal, refundadora Provincial Osorno sigue toda esta campaña 2018. Información, análisis de los rivales, estadísticas, difusión de la Escuela de Fútbol Club y más. Nos encuentras en Twitter y Facebook oficial. Todos por el PROVI, TPP. Son los 11 del técnico Nelson Mores
quien ya está en la banca junto a Karim Giglio, ex jugador de Lautaro, por allá por el año 2013, 2004, por ahí estuvo vistiendo los colores del cuadro lautarino, Karim Giglio, que en esa época se llamaba Karim Olivo, ¿sabes? Para aquellos que no les suena el apellido, él se cambió el apellido, ahora se llama Karim Giglio. Bueno, ahí está la Lonzana de Osorno. Nelson Mores viene a reemplazar a Sainz, que fue cesado la semana pasada, luego de la derrota del fin de semana pasado, y Nelson Mores vuelve a Osorno. Me parece que esta es la tercera vez que vuelve a dirigir el cuadro de Osorno, esta vez en la tercera división A. Vamos a ver cómo forma Lautaro, cómo lo hace el Toki de Win. Lo hace con Andrés Sánchez en arco, 17 para Marcel Cortés, 6 para Sebastián Pérez, 3 para Nicolás López, 14 para Matías Ávila. Medio campo, 16 para su capitán Saúl Farías, 15 para Jordan Espinosa, 22 para Fabián Astorga. Y 3 hombres el punta, el 7 Mauricio Flores, el 9 Aarón Villagra y el número 11 Gabriel Navarrete. Son los 11 de Álvaro Muñoz, que ya vienen ahí con su uniforme tradicional al terreno de juego. ¿Quién habrá arbitrado este partido? Nicolás Muñoz es el árbitro central, secundado por don Ignacio Céspedes y don Daniel Vicencio. Ahí está la terna a referir para este partido. Tenemos a la terna a referir, que está ahí a lo que es el inicio del partido. Van a entrar por la mitad de la cancha, tanto Osorno como Lautaro. Lautaro con su uniforme tradicional, Osorno también, ¿eh? Viste con su uniforme titular en la camiseta azul con chuches azules, medias negras para el cuadro osornino, que ya viene al terreno de juego. ¿Cómo viene Lautaro? ¿Cómo viene Osorno? Le cuento de inmediato. Lo bueno es que Lautaro tuvo un duro partido la semana pasada cuando enfrentó al cuadro. Ahí está revisando el asistente. Todos por el PROVI, agrupación comunitaria refundadora provincial. También. Todos por el PROVI, agrupación comunitaria refundadora provincial Osorno, sigue toda esta campaña 2018. Información, análisis de los rivales, estadísticas, difusión de la Escuela de Fútbol Club y más. Nos encuentras en Twitter y Facebook oficial. Todos por el PROVI, TPP. Bastante difícil, bastante complicado para el cuadro lautarino, ¿eh? Ya vienen los equipos al terreno de juego, tanto Lautaro como el cuadro de Provincial Osorno. Saludamos a nuestros amigos de RMT Sport Televisión, que nos están transmitiendo, por supuesto, este partido en vivo y en directo a través del Facebook Live, ¿eh? Si usted quiere ver este partido, lo puede ver a través de RMT Sport Televisión, a través del Facebook Live, va a poder ver este encuentro. Sigue ahí la aplicación de RMT Sport. Vamos, el saludo previo a lo que es el inicio de este partido. Está Lautaro y Osorno en el terreno de juego. Este partido está fijado para las 15 horas en punto. Estamos exactamente en ese horario. Y se va a comenzar este encuentro, por supuesto que sigue esta décima fecha de esta tercera división A. Está el capitán de Osorno, número 6, que es Gabriel Barrientos, y el capitán de Lautaro, que es Saúl Farías, ¿eh? Ahí está el sorteo previo y vamos a ver lo que va a indicar. Como le decía, tenemos algunos resultados. Recuerdo que jugó Municipal Santiago hace ratito atrás, así que luego le vamos a comentar cómo salió Municipal Santiago. También Lautaro, que este es el segundo partido de esta décima fecha, de esta segunda jornada. Luego se vienen los siguientes, ¿eh? Estamos atentos con lo que va a acontecer. Revisamos las alternativas del cuadro de Osorno. El número 20, Francisco Briseño. El 3, Daniel Arias. El 13, Andy Barrientos. El 19, Sebastián Trina. Y el 18, Giancarlos Herrera. La banca de Lautaro la componen el arquero suplente José Castillo. 8 para Hugo Herrera, 13 Luis Salazar, 18 Jalan Jorquera, 19 Nicolás López, 20 Felipe Hernández, a uno que vuelve a la citación. Y el número 28 Kevin González. Ahí están las alternativas del cuadro de Lautaro, que dirige don
Álvaro Muñoz. Estamos ahí a la espera del inicio del partido. Al parecer Lautaro va a comenzar a mover el balón. Lautaro va a atacar hacia el sector sur en estos primeros 45 minutos. De viceversa lo hará el cuadro de Osorno. Está Mauricio Flores y está Gabriel Navarrete para dar el puntapié inicial a este partido. Somos Radio Amanda 94.9 FM junto a RMT Sport Televisión. En lo que es esta décima fecha del fútbol de la tercera división A. Tenemos ahí a Flores y a Navarrete, quienes van a dar inicio a este partido. Está el señor Nicolás Muñoz. Hay un pequeño diálogo ahí al parecer. El señor Vicencio va acá. A ver. La banca de Osorno, que no haya ningún problema, le dice. Para que se pueda desarrollar con normalidad el partido. Ya está don Nicolás Muñoz, que va a dar inicio a este partido de esta tercera división A, décima fecha. Lautaro enfrenta a Osorno y comenzaron a jugar. Acá en el Estadio Lautaro, esta es Pasión Deportiva junto a RMT Sport Televisión. La pelota la tiene Lautaro. Ahí la va a disputar Marcel Cortés. La gana en el fondo Gabriel Barrientos. Sale jugando con un pelotazo largo, buscando una ofensiva al número 8, que es Manuel Rojas. La pelota la recupera Osorno en los pies de Vera, buscando a Rojas. La marca de Farías, por el medio para Vera. Le pincha el balón a Astorga, la recupera Flores, sale jugando el equipo de Lautaro desde el fondo con Jordan Espinosa. La pelota larga para Gabriel Navarrete, se viene Gabriel, el cabezazo ofensivo, lo va a captar Flores. Se viene Flores, va a gatillar, le pega mordido, está para Navarrete, está para Villagra. La pelota en el fondo la revienta la saga osornina. Allá la va a disputar el número 5, que es Cristóbal Faúndez. La pelota buscaba en ofensiva a Navarrete, el de Osorno. La recupera Lautaro, la salida rápida es con el jugador número 16 y capitán Saúl Faría buscando a Gabriel Navarrete. En el fondo la revienta, no se complica Matías Sotomayor. La pelota la va a capturar otra vez el capitán de Lautaro. Busca la salida con Matías Ávila. Ahí está Ávila, controla el balón, retrocede hacia atrás buscando al Seba Pérez. Estamos en los primeros instantes de fútbol de este partido. El Seba Pérez que hace el cambio de frente, derecha e izquierda buscando la proyección de Marcel Cortés. Ahí está Marcel, controla el balón. Otra vez buscando a Pérez. Osorno que presiona en estos primeros minutos de partido. Ahí la tiene el Seba Pérez. Buscando esta vez a Fabián Astorga. El pase por el medio para Navarrete. Se le escapa el balón. Aguanta Navarrete. ¿Quién lo acompaña? Es Astorga. Para él va el balón. Abre la cancha buscando a Marcel Cortés. El pase atrás para el Nico López. Este no se complica. La manda afuera. Ahí lateral ofensivo para el cuadro de Provincial Osorno. Vivimos los primeros dos minutos de fútbol. Acá en el Estadio Lautaro. Cero para Lautaro, cero para Osorno. La pelota la gana Navarrete. Allá la va a luchar Flores. Aguanta la marca de Faúndez y también de Barrientos. La gana Gabriel Navarrete, que se viene por el sector izquierdo. Pasa por su espalda el Mati Ávila. Descarga con Espinosa. La pelota es para Flores. Se va a ir a las manos del portero Matías Carrasco. Con sin ningún problema controla y va a devolver en el fondo para el cuadro de Provincial Osorno. Esta es la décima fecha de la tercera división A. Rechazo en el fondo es del portero Carrasco. La pelota le va a quedar en ofensiva a Navarrete. La presión es del Mati Ávila. Viene al centro, a las manos del portero Andrés Sánchez, que con mucha tranquilidad, mucha calma, va a volver en el fondo para el cuadro de Lautaro. El pivoteo de Villagra para Flores. Allá va a llegar Novoa. La controla Novoa, la manda fuera larga. Triunfo de Rancagua Sur 1-0 sobre el Municipal Santiago. Ellos abrieron la fecha a mediodía en San Ramón. Ganó el equipo rancagüino a Municipal Santiago. La pelota la tiene Cortés, avanza Marcel, se cruza en el fondo Novoa. Ahí lateral para el cuadro de Lautaro. Estamos viviendo los primeros 3 minutos de fútbol acá en el recinto lautarino. Empatan 0-0 Lautaro y Osorno. Juega rápidamente Cortés buscando a Espinosa. Lo anticipa Novoa. Con falta, dice el árbitro don Nicolás Muñoz. Va a jugar el cuadro de Lautaro. Perdón, el cuadro de Osorno. Desde terreno propio. Se toman todo el tiempo del mundo. Juega Novoa. Buscando a Barrientos. Está Nico López. La revienta Marcel Cortés. Acá la bajar Mauricio Flores. Viene Mauricio Flores.
avanza Flores, se va a llevar ahí a Novoa, también a Sotomayor, este último se cruza en el fondo, va a reponer el cuadro de Lautaro en saque lateral. Saque lateral, servicentro Chel de Lazar Contreras. La pelota la va a guapear, ahí hay una mano. Me parece que se deja agarrar solo ahí el jugador Vera. No pierde la posición, se deja caer, está de espalda el jugador de Lautaro. En ningún momento le comete falta, el árbitro lo desestima ahí. Cobra la falta favorable al cuadro Sornino. Grata temperatura este día sábado acá en el estadio de Lautaro. El rechazo largo en el fondo, el cabezazo de Nico López. Allá la va a capturar el Mati Ávila. Quien sale jugando para el equipo de Lautaro. Vamos a llegar a los 5 minutos. Te espera Espinosa. Se viene Flores. El pase para Aarón Villagra. Aquí viene Aarón. Se va a acomodar. ¿Estaba adelantado? Me parece que no. ¿Quién estaba adelantado? Según mi opinión era Flores. ¿Eh? Aarón venía de atrás. Y si estuvo muy al límite. ¿Eh? Todos por el PROVI, Agrupación Comunitaria Refundadora Provincial Osorno, sigue toda esta campaña 2018. Información, análisis de los rivales, estadísticas, difusión de la Escuela de Fútbol Club y más. Nos encuentras en Twitter y Facebook oficial. Todos por el PROVI, TPP. Se toma todo el tiempo del mundo, estamos en 5 minutos hasta el primer tiempo, no hay goles. La pelota la quiere ganar en el fondo. El Seba Pérez se la malle. A las manos del portero Andrés Sánchez. Y juega en el fondo con el Seba Pérez. La pelota es para Matías Ávila. Se equivocó ahí en la recuperación. La pelota la quiere recuperar muy bien Astorga. Buscando a Navarrete. Otra para Astorga. Toca y toca el equipo de Lautaro. El pase para Aarón. Se cruza en el fondo oportunamente Novoa. Sale jugando con Díaz. La pelota es para Vera. Quiso hacerse un autopase. Paredes. Retrocede con Barrientos, el capitán. Allá lo persigue Flores. La pelota larga, muy larga. Buscando la arremetida del cuadro Sornino. Sin peligro para Lautaro. Sale el portero Sánchez para capturar el balón y va a devolver en el fondo para el cuadro de Lautaro. Vemos un Lautaro muy ordenado en el fondo. Con una línea de cuatro. Más tres volantes en el medio. Uno mixto, como es el caso de Astorga. Y se la juega Álvaro Muñoz con tres hombres en punta. Navarrete por izquierda. Flores por el medio. Y Aarón por derecha. Cuando acá la tiene Marcel Cortés, va a sacar el centro. Pasado, ya va a llegar Navarrete. El cabezazo para Flores. Sale el portero Carrasco, muy metidito en el partido. El número uno, Osorno, que ya devuelve. La pelota larga buscando la arremetida de Rojas. Acá va a llegar Navarrete. El Osorno. Quiere seguir jugando con el número 17, que es Díaz. Muy bien, estuvo Cortés ahí. Las recuperaciones de Villagra. Buscando a Marcel. Combina con el Nico López. Este manda el balonazo largo arriba buscando a Aarón Villagra. Cabezazo ofensivo de Novoa. La manda fuera y lateral para el cuadro de Lautaro. Vemos un partido bastante dinámico. No hay ninguna pelota por perdida, tanto Osorno como Lautaro, así que está bastante entretenido el partido. Para esta jornada, día sábado, el fútbol de la tercera división A. El pivoteo de Flores. Se equivocó Barrientos. Aquí viene Espinosa. Puede venir primero. Está para Navarrete. Viene Gabriel. Tapadón de Carrasco. Se salvó Osorno. Cuando acá la tiene Flores. Va a gastillar Flores. Va a acomodarse. Le pegó cruzado abajo. Otra vez se salvó Osorno. Lo tuvo Gabriel Navarrete. Lo tuvo Mauricio Flores. Pudo ser el primero para Lautaro. Cuando acá viene Villagra. Se va a acomodar. Viene Villagra. Le pega cruzado. El balón se va al tiro de esquina. Es el primero del partido para el cuadro de Lautaro, que en 7 minutos estuvo ahí el primero en el marcador. Todos por el PROVI, Agrupación Comunitaria Refundadora Provincial Osorno, sigue toda esta campaña 2018. ¿Cómo información, análisis de los rivales, estadísticas, difusión de la Escuela de Fútbol Club y más. Nos encuentras en Twitter y Facebook oficial. Todos por el PROVI, TPP. Espinosa el balón. Arriba subieron todos los más altos. Está López, también está el Seba Pérez. Viene el centro, llovido al punto penal. Cabezazo de Pérez. Le va a quedar a López, va a girar. El toque atrás para Cortés. Este quiere abrir. Con el Seba Pérez, le cae la marca de el número 8, que es Rojas.
El pase para Cortés. Ahí está Marcel, movidizo, metidito en el partido. Aquí viene Marcel. Toma la diagonal, va a sacar el centro. A las manos de Carrasco. El portero de Osorno, quien va a devolver con mucha calma, con mucha tranquilidad en la saga sureña. Pelotazo buscando a Rojas. La recupera el Mati Ávila. El puntazo de Jordan Espinosa. Acá viene Mauricio Flores. Controla y devuelve para Espinosa. Lo complican en el fondo ahí. Lo arregla todo Saúl Farías. El puntazo ahí del Mati Ávila. Quiero va con Ostorga. La recupera Osorno. Cuidado. Cuando se pase tras línea. En el fondo el Nico López. Cuando hay una falta del Seba Pérez en contra de Vera, dice don Nicolás Muñoz, árbitro del partido. Va a jugar el cuadro de Osorno. Un tiro libre muy peligroso en casi 9:30 de este primer tiempo. Como ya les conté, en el partido inaugural de esta décima fecha, el cuadro municipal Santiago cayó 1-0 frente a Rancagua Sur en condición de local. Yo les cuento que estamos junto a Pomfrit en San Bernardo, Freire, esquina Covadonga, y frente a la Plaza de Armas de San Bernardo. Pollo asado, papas fritas, sándwich completos. Los encuentra en Pomfrit. Va a jugar el cuadro Osorno en tiro libre. Está Vera, al parecer. Acomodan el balón. Está el número 7. Sergio Paredes. Hay 4 hombres en barrera. Estamos en 10:15. De este primer tiempo. Viene Paredes abajo. Sánchez la ve pasar. Hay saque en el fondo para el cuadro de Lautaro. Estamos en los primeros instantes de este primer tiempo. Saludamos a la gente que nos está viendo a través de el Facebook Live. A José Payán, a Navarro Alex, a Magus Aliaga, a Catarina Massa. Junto acá se viene Osorno. Pelotazo largo a las manos de Sánchez. El portero Lautaro, quien va a jugar en el fondo. Estamos ya en 12 minutos, 0-0 el marcador. La pelota muy larga. La intercepta Novoa. Sale jugando con Díaz. Por el medio para Reyes. Este para Rojas. Otra para Reyes. La marca de Espinosa. Le pincha el balón atrás el capitán Barrientos. Quiere jugar con un pelotazo largo. Buscando a Paredes. Allá va a caer el Seba Pérez. El balón ya había abandonado la línea de fondo. Va a reponer el equipo a Lautaro desde el pórtico con el portero Sánchez. Ya está Saúl Farías para salir jugando para el cuadro Lautaro. Buscando a Gabriel Navarrete. La aguanta, la domina ahí Gabriel. El pase el Mati Ávila. Buscando a Espinosa, se va muy largo el balón. Va a reponer el cuadro de Osorno en saque lateral defensivo. Saludos para Eric Sánchez, para Ignacio Mancilla. Saludos desde Frutillar, dice, apoyando a Osorno. La pelota es de Rojas. Controla. El pase por al medio buscando a Díaz. El pivoteo es para Navarrete. Otra para Díaz. Ataca el cuadro de Osorno. Acá se viene Sotomayor. Le cae la marca de Aarón Villagra. Por al medio para el número 10. Que es Matías Reyes. La recupera Lautaro a través de Marcel Cortés. Quiere buscar a Mauricio Flores. Otra vez para Astorga. Este controla y juega con Saúl Farías. La pelota es para el Mati Ávila. Quien juega por el sector izquierdo. Buscando a Espinosa. Acá se viene Jordan. Ve a Mauricio Flores que está habilitado. Se viene Flores. Va a frenar. Giró. Dejó en el camino ahí a Novoa. Va a sacar el centro. Aquí puede venir el primero. No, señor. En el fondo la revienta Osorno. La pelota la va a ganar Farías con golpe de cabeza. La va a capturar ahí en terreno propio. Vera. La gana López. Otra para Farías. Estamos en 13 minutos este primer tiempo. 0-0. La pelota es de Navarrete. De primera para Espinosa. Este atrás por Barrientos, que no se complica, el balón se va al tiro de esquina. Es el segundo del partido que pertenece al equipo de Lautaro. Aprovechamos el alto para contarle que estamos junto a Arios Estadio. Bolones, gravilla, cemento, arena. Arios Estadio en Avenida Estadio 1220, salida norte de Wim. Está Espinosa para pegarle al balón. Otra vez subió el Seba Pérez, otra vez subió el Nico López. También está Aarón Villagra. Este tiro libre. Viene el centro arriba, cabezazo de López, se va elevado. Va a jugar en el fondo el portero Matías Carrasco. Saludos para Marisol Palma, para Fabián Asenjo, para Cristian Uribe. La pelota es de Osorno en el fondo.
con mucha calma sale, saca en el fondo Carrasco, ¿eh? Se toma todo el tiempo del mundo para rechazar. Juega largo. La pelota va a caer en el sector derecho. Ya va a llegar. Muy bien, Saúl Farías para ganar el balón. Ahí lateral, dice el árbitro, que corresponde a Lautaro. Estamos cerca de los 15 minutos ya de esta primera fracción, ¿eh? La pelota en el fondo es de el Seba Pérez. Ahí está Sebastián Pérez. Pelotazo largo buscando al Mati Ávila. El pivoteo es de Jordan Espinosa. Hay una mano. La desestima el árbitro. La quiere recuperar el Mati. La pelota es de Osorno por el sector derecho. Ya cae la marca de Saúl Farías. Saca el centro mordido. Cuidado que el balón va topado. Antes está el portero Sánchez. Ya va a buscar en el fondo algún compañero en ofensiva. El balón es para Flores. La marca es de el número 5, que es Faúndez. Lo presiona Flores. Revienta Faúndez. La va a recuperar Farías. Acá va a llegar el Seba Pérez. Anticipa Rojas. Quiere jugar en el fondo con Sotomayor. Va a llegar. Si llegó Sotomayor. La pelota atrás para Novoa. Sale jugando el cuadro Osorno ahí. Con el número 10, que es Reyes. Por el medio para Díaz. Este es Vera. La pelota es para Faúndez. Sale Osorno. Cuidado que va a sacar el centro. Muy pasado. Muy bien Sánchez. Este ya en el fondo va a jugar para Lautaro. Acá va a llegar Navarrete. Le ganó la posición. Viene Gabriel Navarrete. Se va a meter en área. Va a girar. Lo acompaña a Villagra. También viene Flores. Aquí puede venir la opción para Lautaro. La tiene Ron Villagra. ¿Con quién combino? Dice. Se enredó más de la cuenta. Hizo una de más. Ahí está Fabián Astorga. Viene el centro para Flores. Muy bien el cabezazo ofensivo de Barrientos. La pelota va a quedar a Navarrete. La marca de Sotomayor. Hay falta, señores. La desestima el árbitro. La agarra de la cintura y lo tira hacia abajo. La pelota es de Astorga. Sotomayor en el fondo la revienta. Osorno muy complicado en la saga. La tiene Espinosa. El pase para Cortés. Va a sacar el centro. No va a tomar la diagonal. Viene Marcel, el centro muy pasado. Allá va a llegar Paredes. El balón se fue al saque lateral para el cuadro de Osorno. 16 minutos donde no ha habido claridad al momento de buscar el arco. Tanto Osorno como Lautaro no ha tenido la calma, la tranquilidad para poder inquietar a tanto al portero Matías Carrasco como al portero Andrés Sánchez, ¿eh? Partido bastante friccionado en el medio. Quizás ambos no quieren perder, ¿eh? Esa es como la consigna. Osorno viene muy tranquilo atrás. Se demoran mucho en sacar los saques de meta, los laterales. Como que vienen con un cambio abajo, ¿eh? No vienen con la desesperación de ganar, ¿eh? Un equipo muy joven, con tres jugadores menos, titulares, así que no quieren desesperarse, ¿eh? Es el planteamiento del técnico Nelson Mores. La pelota en el fondo es del Mati Ávila, quien la manda al saque lateral. Otra vez lo va a hacer efectivo Faúndez. Estamos en 17 ya de este primer tiempo. No se hacen daño lautarinos y osorninos. La pelota la quiere dominar a Ibera, buscando a Rojas. En el fondo el Seba Pérez la revienta. Hay tres osorninos ahí. ¿Quién va a cubrir ahí ese sector? Sale de Marcel. La tiene Díaz. Buscando ahí a Navarrete, el de Osorno. Atrás para Sotomayor. Le cae la marca ahí de Vera. La presiona Espinosa. Sigue Vera, controla Vera, no haya con quién jugar. Devuelve atrás con Novoa. Pelotazo largo para Navarrete. Marcel no se complica, la manda afuera y lateral para el cuadro Sornino en sector ofensivo. 17:45 ya. Casi 18 de este primer tiempo. Se mantiene el 0-0 en el marcador, ¿eh? No se hacen daño acá en el recinto de Lautaro. Juega Osorno por el sector izquierdo. La tiene allá y la va a disputar Sotomayor. La revienta y la pincha Espinosa. Buscando a Gabriel Navarrete. No alcanza a salir en el fondo el equipo. Lautaro otra vez la tiene Sotomayor. Le pincha el balón el capitán Saúl Farías. Hay otro lateral para Osorno. Juega rápidamente de manos buscando a Rojas. En el fondo se equivocaron ahí. Cuidado con esa pelota peligrosa. Ahí casi. Osorno pudo marcar el primero. 18 minutos. La primera llegada con peligro en el arco de Andrés Sánchez. Del cuadro sornino. Solo para
Carolina Isabel Marchán para Albert Flores, para Mauro Fuentes, para Carlos Reyes, para Fernando Sandoval, para Roxana Silva. La pelota en el fondo es de Barrientos. Ahí está el capitán. Pelotazo largo para Navarrete. Va a llegar el Nico López. Aguanta Navarrete. Lo presiona López. Va a girar. Controla. Me parece que está adelantado Rojas, ¿eh? En el fondo está Nicolás López para reventar el balón. La otra que se complica más de la cuenta en ese sector, ¿eh? Como que se desesperan. Como que les cuesta salir. Como que esa presión que hace Osorno en ese sector los complica bastante. La pelota tiene Navarrete. Saca el centro Rojas a las manos de Sánchez. Va a jugar en el fondo para el equipo de Lautaro. Juega rápidamente con Flores. La pelota es para el Mati Ávila. La gana Paredes. Atrás para Vera. La pincha ahí. Flores, el balance va al lateral para el cuadro osornino. Saludos para Luis Díaz allá en Arica. Linderano, pero lautarino de corazón. La pelota la tiene Novoa. Lautaro que espera a Osorno en tres cuartos cancha. No hay que hacer, ¿eh? Manda el pelotazo a la olla, como se dice, ¿eh? Hay una falta ahí sobre Saúl Farías de Vera. La cobra Nicolás Muñoz, árbitro del partido. Va a jugar el cuadro Lautaro en terreno propio. Vemos a Lautaro que poco a poco comienza a despertar. Está un poco retardado. Más atrás, le dice el árbitro al Nico López, ¿eh? Va a jugar Lautaro. Más atrás, le dice, ¿eh? Unos tres metitos atrás, ¿eh? Va a jugar Nicolás López para el equipo Lautaro, buscando arriba la opción por aire. Está el Mati Ávila, también está Villagra, también está Pérez. La pelota es para Astorga. Vamos a ver qué hace Fabián. La presión es de Vera. La aguanta Fabián Astorga. Combina con Farías. Viene Saúl que va a gatillar, le pegó abajo el portero Carrasco. Con mucha calma controla. Y va a devolver en el fondo para el cuadro Osorno. Y es muy anunciado el tiro de Farías, ¿eh? Juega el portero Matías Carrasco. La pelota la quiere ganar el Mati Ávila. La controla Farías, controla con Ávila. Sale jugando con Villagra. Ahí está Arón. La marca de Faúndez. Centraliza las acciones con Navarrete. La pelota la intercepta Sotomayor. La quiere controlar ahí el cuadro Osorno. La recupera ahí limpiamente el equipo de Lautaro. El pase para Matías Ávila. Este ve a Jordan Espinosa. La tiene Jordan. Avanza Jordan. Aguanta la marca de Faúndez. Ve muy bien ubicado a Flores. Antes estuvo Barrientos que casi la pierde en el fondo. La pelota es para el portero Carrasco que la revienta nomás. No hay nada que hacer. La manda fuera y lateral para el equipo de Lautaro. 22 minutos de este primer tiempo. Sigue el ir y venir. Sin poca claridad en los arcos. Tanto el arco de Lautaro como el arco de Osorno. Va a jugar Matías Ávila en saque lateral. La pelota es para Espinosa. Lo agarran de la camiseta. Nada dice Díaz. Siga nomás. La pelota de acá la va a capturar Saúl Farías. Ahí lateral para Lautaro. Está el Mati Ávila. La pelota para el Seba Pérez. Acá está el Nico López. Nicolás López. Pelotazo largo buscando a Aarón Villagra. Muy largo el balón. Va a llegar Villagra, la toca Barrientos. Ahí lateral para Lautaro. No, parece que hizo la malla nomás Barrientos. Nos engañó a todos. Saludos para Brenda Palacios, para Camila Caro, para Mauro Cal, el Gutiérrez. Para Millaray Vega, para Janito Aribel, para Víctor Alexis. Va a jugar Lautaro otra vez. Lateral. Lo va a hacer efectivo. Mati Ávila, hay una falta sobre Villagra. Le desestima Díaz. Ha dejado pasar mucho Díaz, ¿ah? ¿Eh?
Esperemos que al final no se salgan de sus casillas los jugadores, ¿eh? Cuando acá viene Rojas, lo espera Nico López. No. Y eso es amarilla. Cuando acusa un penal, se le escapa la pelota a Rojas. Y cuando ya pierde toda opción, se tira al piso. Eso es tarjeta amarilla. El árbitro la desestima. Cuando acá viene Lautaro, la contra, la tiene Barrientos. La revienta en el fondo. Allá va a llegar el Mati Ávila. Si no fue penal, es amarilla para el número 8 de Osorno, ¿eh? El árbitro ni el asistente lo cobraron. La pelota del Seba Pérez. El pivoteo de Villagra para Flores. En el fondo está Barrientos. Barrientos que le pega fuerte y derecho, ¿eh? La tiene Espinosa. Lo agarran de la camiseta y falta. Y desestima la cartulina amarilla. Pasó colada nomás, ¿eh? Va a jugar Lautaro en tiro libre. Está Astorga. Para este tiro libre que pertenece a Lautaro. Viene el centro de Astorga, muy pasado. Va a llegar Marcel Cortés. El pivoteo por al medio. La revienta Barrientos, queda más alta que larga. Ahí está Villagra. Va a llegar Espinosa. Otra vez la revienta Faúndez. La pelota le va a quedar a Gabriel Navarrete. La autora que busca el primero. A través de Navarrete, buscando a Cortés. Viene el centro pasado. Aquí está. Viene Flores, le pegó. Abajo el balón, se va elevado. Se salva Osorno en 25 minutos. Otra vez lo tuvo Flores. Otra vez lo tuvo Lautaro. Lamentablemente no la pudo chuntar al arco Flores, ¿ah? Tenía que echar el cuerpo para adelante, ¿ah? Lo echó muy atrás. Se va sobre el horizontal de Carrasco. Esperemos que no pase la cuenta. Esta es su oportunidad esa. Va a jugar. Portero de Osorno desde el fondo. Desde el fondo con Sotomayor. Lautaro que ahora comienza a presionar un poquito más. La salida del cuadro osornino. Ahí está Nico López. La gana Espinosa. Buscando a Astorga. La baja un golpe de pecho. Quiere jugar de primera. La pelota la va a capturar ahí. El cuadro de Osorno a través de Vera. La tiene Sotomayor. La pincha Marcel Cortés. El lateral para Osorno. Saludos para Sebastián Ignacio Carrillo, para Jorge Barriga, para Felipe Pacheco, para Pedro Oyarzún, para Roberto Savera. El lateral para Osorno. Estamos en 26 minutos, nos hacen daño. Cero para Lautaro de Buin, cero para Provincial Osorno. La pelota tiene Sotomayor. Aguanta ahí la marca de Cortés y de Espinosa. Ahí lateral para Osorno. Da las indicaciones de Nelson Mores ahí al borde del terreno de juego. La pelota para Sotomayor. Se la pincha Marcel Cortés y la recupera para Lautaro con un pelotazo para Gabriel Navarrete. Acá viene Flores. La aguanta Mauricio Flores. Lo acompaña Aarón Villagra. Se acomoda Flores. Le faltó un poquito de velocidad, un poquito de chispa a Flores ahí en la salida. Como que de esa salida de petrolero ahí, ¿eh? Otra vez se viene Flores. Esta me gustó. Acá ataca Lautaro. Se viene Mauricio Flores. Hay falta de Barrientos. Y la falta nomás, ¿eh? Nada más. Le bate un caballazo a Flores ahí cuando ya se le arrancaba. Y no hay nada. Solamente las disculpas ahí de Barrientos para Flores. Cuando ya se le escapaba, le dejó el cuerpo nomás. Y el tiro libre es para Lautaro en 27 minutos de este primer tiempo. Solo para Carlos Muñoz, para Seba Hurtado, desde Linares. Ahí viendo el partido de Lautaro con Osorno. Solo para toda la gente que nos está viendo a través de RMT Sport. En la cámara, don Fernando Muñoz en el switch. Rodrigo Muñoz en la producción. Javiera Catalán. Viene el tiro libre, le va a pegar Espinosa. Va a llegar, no llegó López. Sí llegó López. Allá está el Nico. Buscando a Villagra. Hace la malle. Hace Villagra, se va a meter, se las arregla Villagra. La pelota ahí. Y ahí creo que es menos María que todas las demás. Porque va y traba el balón. Y se gana cartulina María Aarón Villagra, que va con, quizás con mucha, con el envión muy fuerte, pero creo que la al medio de Barrientos será María. Bueno. Ahí está bien complicado, ¿eh? Si bien va con los dos pies en ristre, pero va y frena el balón. Traba el balón y claro, pasa a llevar la pierna ahí del jugador de Osorno. Pero sin ninguna mala intención, sino que él va directamente al balón. Se gana cartulina amarilla el número 9 de Lautaro. Está muy complicado el jugador de Osorno ahí.
en un partido apretado acá, 28 minutos de este primer tiempo. Aprovechamos el alto para contarles que estamos junto a Servicentro Shell del Azar Contreras, quien tiene el querosén más económico de la provincia del Maipo. En Bernardino Bravo, 076, en Muy Clemente, 10512 en Maipo y Camino Padre Hurtado, 861 al tránsito en Paine. A Servicentro Shell de Eleazar Contreras. También estamos a Pomfrit, por supuesto, en San Bernardo. Pomfrit, Freire, esquina Covadonga y frente a la Plaza de Armas de San Bernardo. Los completos, el chacarero, en las papas fritas, el pollo asado, usted los encuentra ahí en Pomfrit. Cuando todos los jugadores comienzan a hidratarse, deben haber cuánto. Está bastante calurosa la tarde acá en la comuna de Wynn. 22 grados, ¿eh? No deja de ser. 22 grados. La temperatura. Pasión Comunitaria Refundadora Provincial Osorno sigue toda esta campaña 2018. Información, análisis de los rivales, estadísticas, difusión de la Escuela de Fútbol Club y más. Nos encuentras en Twitter y Facebook oficial. Todos por el Provi. TPP. Ya está la vertical, va a arruinar el fútbol. Si usted quiere que le tramitamos su partido, si quiere publicitar esta transmisión, comuníquese a los teléfonos que aparecen en pantalla. ¿Quiere destacar su marca? ¿Quiere que su negocio se haga conocido? Contáctenos, por supuesto, y publicite con nosotros. ¿Va a jugar en el tiro libre en el fondo del cuadro Osorno? Sí. Ahí está el portero Matías Carrasco, quien se toma todo el tiempo del mundo para ejecutar el saque en el fondo, al tiro libre. Ya está reincorporado Rojas. Vemos que ya está en la vertical. Ahí está Carrasco para jugar en el fondo. La pelota la quiere capturar ahí el Mati Ávila. Pelota para Flores. Presiona ahí Lautaro. Se viene Marcel. Cuidado que pasa por su espalda Díaz. La hace rebotar en el Osornino y lateral para Lautaro. ¿Reclama una mano el Mati Ávila? Me parece que sí, ¿eh? Si va ahí con el envión, pero en ningún momento va con la intención de tocar la pelota con la mano, sino que le rebote en la mano. La pelota es de Aarón Villagra. Aguanta la marca Aarón. Le meten con todo ahí Aarón. La recupera Rojas, buscando a Paredes. El pase largo para Rojas, sale el portero Sánchez. Juega rápidamente la salida con el Mati Ávila. Arriba está Navarrete, Flores y Villagra. La pelota ahí va. Antes lo anticipa Faúndez, que ha cortado todas las opciones que tenía Navarrete por ese sector. La pelota es de Saúl Farías, el capitán. Retrocede con el Seba Pérez. Este busca al Nico López. La presión es de Navarrete. Se equivocó el Nico López. La presiona Navarrete. El de... Ahí la regla. Una buena y una mala. Acaba de llegar Sotomayor. Va a ganar Villagra. La pelota de Flores para Espinosa. Lo anticipa antes. Ahí, limpiamente. El número 14, ¿eh? Sebastián Vera. Vemos a Sotomayor y a Vera en el piso. Así como está el partido. Vemos muy complicado a algunos jugadores de Osorno. Ellos viajaron durante toda la noche, descansaron en la mañana y se vinieron a jugar el partido, ¿eh? Largo periplo para el cuadro osornino. Juega el capitán Barrientos. La pelota la quiere recuperar Osorno ahí en el sector de Lautaro. Muy bien en el fondo Marcel Cortés. La revienta larga buscando a Flores. La va a ganar Novoa. Ante la pierna de Astorga. La tiene Fabián Astorga. La recupera ahí Reyes. Hay falta. Pero hay falta de Reyes, ¿ah? Porque traba la pierna de Saúl Farías, ¿ah? Cuando Saúl Farías ya le gana la posición, Reyes con las dos piernas se cruza y le frena la pierna a él. El foul era al revés, por retención. Va a jugar Novoa. Buscando a Navarrete. Se viene Osorno por el sector izquierdo. Viene el centro de Navarrete, muy pasado. Va a jugar Lautaro en el fondo. 33 minutos que Osorno ha tenido dos claras, lamentablemente no ha podido concretar. Lautaro tuvo la de Flores, tuvo la de Navarrete, también tuvo la de Villagra. No han tenido claridad los delanteros, de ambos equipos.
La pelota tiene el Seba Pérez. Pelotazo largo, muy largo. Allá va a llegar Novoa. Se equivoca ahí en el pivoteo. La va a capturar Reyes. Atrás con Sotomayor. Este se complica más de la cuenta. La presión Espinosa. Retrocede con Sotomayor otra vez la gente de Osorno. Acá está Marcel buscando a Farías. Cuando Lautaro la pone en el piso y comienza a tocar, tiene más claridad. La tiene Villagra. Otra para Marcel Cortés. Pasa Villagra. La revienta en el fondo Sotomayor. Cuidado con ese balonazo largo. Estaban adelantados. Va a jugar en el fondo el equipo de Lautaro. Creo que Lautaro la tiene que poner en el piso. Tiene que tocarle un poquito más. No desesperarse tanto. No mandar tanto pelotazo. Pierde muchas instancias de poder marcar. Ahí lateral, dice el árbitro. En definitiva, va a jugar Lautaro en saque lateral. Juega Marcel Cortés buscando a Fabián Astorga. La tiene Astorga. Saca la marca ahí de Novoa. Tiro de esquina. No, señor. Es saque de meta porque al final rebota en Astorga. Que va a reponer el equipo de Provincial Osorno. Saludos para Liro Reyes. Para Leo Vines. Para Cheo y Elia. Va a jugar el portero en el fondo. Se toma todo el tiempo del mundo, ¿eh? Como si fuera ganando. La pelota tiene Carrasco. La tiene Espinosa. Acá la tiene Marcel. La presión es de Navarrete. Está con Sotomayor. Muy bien ahí el Nico López, ¿eh? Jugando con Fabián Astorga. En el fondo Novoa. Estamos en 35 de este primer tiempo. 0-0 el marcador. Va a jugar Marcel Cortés. La revienta Sotomayor. La recupera Farías. Hay falta de Reyes. Va a jugar el Nico López este tiro libre. Otra vez buscando el pelotazo largo arriba. Está Farías, está el Mati Ávila. Viene el centro arriba, el pivoteo, el rebote le queda a Ávila que se metió al área. Viene Ávila que le queda el balón atrás, no puede acomodarse, va a sacar el centro, lo hace rebotar en un jugador de Osorno. Hay tiro de esquina para Lautaro, es el tercero de este partido. Y veremos si por mediante pelota detenida puede venir la apertura del marcador. Viene Jordan Espinosa. Así fue el primero frente a Guaya. Viene Espinosa. Se arman las parejas. Viene el centro arriba. Cabezazo de Pérez. El rebote. Lo va a capturar Mauricio Flores. Ahí está Flores. Descarga con Navarrete. La recupera Osorno a través de Vera. Se viene Vera. No sé si fue falta. Van los dos al choque. Van los dos al choque, no, ninguno de los dos se preocupa del balón. Los dos va y se los dos se pegan los empeñones. Si bien iba el jugador de Osorno en demanda del arco, pero en ningún momento se preocupa de pegarle al balón. Va netamente a chocar al jugador de Lautaro y entre los dos se pegan bastante duro ahí. Hay tiro libre para el cuadro de Osorno. Está Vera. Bandera mano arriba. Cuidado con este tiro libre. Muy pasado, sin destino. Allá va a llegar Novoa. Ahí lateral para Osorno, 37 minutos. En estos últimos minutos se puso bastante chato el partido. Osorno que quiere sacar el partido adelante nomás. La pelota ahí la va a disputar la gente de Lautaro en saque en el fondo. Quiere que Lautaro, no sé, el café va a estar bien cargado en el entretiempo. Creo que se ha perdido tres de sus opciones claras de gol. No la ha sabido concretar. Osorno ha tenido las suyas también, pero no ha sido claro. Y Lautaro que tiene que ir asegurando el partido, sobre todo en condición de local. La pelota larga. La va a recuperar Rojas. La marca de Saúl Farías. Acá viene Flores.
La revienta en el fondo la gente de Osorno. Cuidado con Navarrete que se mete por la espalda. Hay bandera en alto, ¿eh? Está adelantado el número 9 de Osorno. Va a jugar Lautaro en tiro libre. Desde el fondo, el portero Andrés Sánchez. Saludos para Víctor Ulloa, para Yoyi Barría, para Sergio Uribe, para Alejandro Padilla, para Álvaro Torres. Va a jugar el Seba Pérez. Estamos en 39 ya. Buscando al Mati Ávila. El balón se va a ir al tiro de esquina, dice el árbitro. Sí, señor. Es el cuarto del partido que pertenece al equipo de Lautaro. Esta vez le va a pegar Fabián Astorga de ese sector. Sector sur oriente del estadio Lautaro. Está Astorga para pegarle al balón. Otra vez subió López. Otra vez subió el Seba Pérez. Opción para Lautaro en 39-30. Da la orden don Nicolás Muñoz. Va a venir con derecha. Astorga viene el centro. Pasado cabezazo ahí. Le va a quedar a Pérez. Muy pasado el disparo. ¿Con quién descarga el Seba Pérez ahí? Se va a ir al banderín de esquina. Ganó otro tiro de esquina para Lautaro. Está esta vez John para pegarle. Jordan Espinosa. Tiene el Seba Pérez. Se juega una pateada, viene el centro, una especie de tijera, una cortonción en el aire. La pelota la queda, Flores le pegó, el balón se va arriba, elevado. Sobre el portero Carrasco. En 40 minutos. Lautaro trata de hacer daño en el pórtico de Osorno. Solo para Felipe Pacheco, para Lalo Espinosa. Quedan 5 por jugar, más lo que adicione don Nicolás Muñoz, árbitro de este partido. Estamos junto a RMT Sport Televisión. La pelota desde el cabezazo es de Astorga. Buscaba Navarrete a Flores. La pelota la quiere recuperar otra vez Lautaro. Antes estuvo ahí Vera. La recupera muy bien Fabián Astorga. Hay falta, cómo lo agarra el brazo. La pelota la queda Navarrete. Este tiene que frenar y seguir nomás, ¿eh? La tiene Navarrete. Avanza Navarrete. La pelota rebotó en el jugador de Osorno. Y tiro de esquina, es el sexto del partido para el equipo de Lautaro, que en estos últimos 3 minutos como que ha tratado de ir a buscar un poquito más. Osorno que también se resguarda muy bien atrás, pero poco a poco ya comienza a meterse en terreno de Osorno y comienzan a seguir las opciones de gol. Es Espinosa que le va a pegar el balón. Estamos en 41. Va a venir el tiro de esquina de Jordan. Viene el centro, cabezazo, gol. ¡Gol de Lautaro! 41 minutos, Aarón Villagra. Salta más alto que todos y mete el testazo arriba. Nada que hacer el portero Matías Carrasco. 1 para Lautaro de Buin, 0 para Provincial Osorno. ¡Aarón Villagra! ¡41 minutos! Vino el gol de Aarón Villagra, la apertura del marcador. Como ha sido la tónica el Lautaro, ¿eh? Pelota detenida, tiro de esquina, tiro libre. En esta oportunidad, tal cual como fue con Ovalle, el tiro de esquina y llegó el testazo arriba de Aarón Villagra, quien mandó la pelota a inflar las redes. Lautaro está ganando por 1-0. La pelota es de Marcel Cortés, buscando a Mauricio Flores. Se prendió Lautaro con el gol. Se viene el Mauri, va a sacar el centro. La pelota para Navarrete, va a girar. Ahí está Gabriel, se le escapa el balón. Lo tuvo Espinosa, viene Marcel. Me parece que hay falta anterior a la de Marcel. Pasan allá a un jugador de Osorno. Esa es la falta que cobra don Nicolás Muñoz. Va a jugar en el fondo el cuadro osornino. Estamos en 43 minutos, lo gana Lautaro 1-0. 1-0. Viene el centro de arriba. La pelota es
de Osorno por ese sector, el número 17, que es Daniel Díaz. Se cae Díaz, ¿eh? Retiene el balón. La recupera muy bien ahí Fabián Astorga, de gran partido. Buscando a Espinosa, otra para Flores. Allá ve solo libre Aarón Villagra, autor del primer tanto en Lautaro. Ahí está Aarón, que poco a poco comienza a ser goleador del equipo. La pelota tiene el capitán Farías. Retrocede con el Seba Pérez, este buscando a Gabriel Navarrete. El cabezazo de Novoa lo va a interceptar acá el jugador Díaz. Se equivocó Sorno. Vamos a ver si Lautaro lo aprovecha. Atrás de Espinosa. Por el medio viene Farías, también viene Villagra, también viene Flores y también viene Navarrete. La pelota va para el goleador. Ahí viene Aarón Villagra, va a sacar el centro, lo sacó nomás pasado. Se va atrás del pórtico de Carrasco, quien va a devolver en el fondo para el cuadro Osorno. Y ahora sí que lo va a sacar un poquito más rápido, ¿eh? Ahora sí que como que se activó el gol, el ir a buscar la pelota a la malla, parece que lo hizo activarse el arquero de Osorno, ¿eh? Va a jugar ahí. Tenemos 44-30. 1 para Lautaro, 0 para Osorno. La pelota es de Paredes. Se la pincha Pérez. Allá va a llegar Faúndez. Este la hace rebotar en Villagra. Otra vez Faúndez. Fuerte y derecho nomás, ¿eh? Aquí la tiene el Seba Pérez. Hay una falta sobre el Mati Ávila. La desestima el árbitro del partido. La pelota es de Marcel, que tiene toda la banda para comérsela y llevarse a todos los jugadores de Osorno por ese sector. La pelota es de Astorga. Lautaro que se prendió. Aquí viene. Viene Marcel. Viene Marcel que te lo canta. Hay mano penal. Hay mano, señores. Se lo come el árbitro, ¿eh? Acá la tiene Rojas. Hay falta de Rojas sobre Farías. Sale el portero Sánchez. Anteriormente a esa hay una mano, ¿eh? Pasó colada. La pelota la tiene Farías. Buscando a Navarrete. La va a ganar Espinosa. Lo acompaña Villagra por su espalda. Pasa el Mati Ávila. Acá se las pide Flores. Vamos, el Mati levantó la cabeza. Va a buscar a Flores. Sí, señor. Va a sacar el centro. En el fondo Novoa. Otra vez le quedan a Villagra. Vamos, es el autor. Se va con un 2-0. La tranquilidad, se equivocó ahí, ¿eh? La recupera Navarrete. La presiona Astorga. Se la gana Astorga, ahí tiene Flores. Vamos, Mauro, encara. Se viene Flores. Encaro Flores, va a gatillar. El pase para Espinosa, aquí está. ¡Palo! Se salva Osorno. No tiene Flores otra vez ahí. La pelota para Astorga. Se salvó otra vez Osorno. Se salva Osorno, el disparo en el palo, en el ángulo ahí, de Jordan Espinosa. 46 minutos. Dice Díaz que esto no va más. Primer tiempo terminado acá en el estadio de Lautaro. Resultado parcial: 1 para Lautaro de Wynn, 0 para el cuadro de Provincial Osorno. Vamos al alto para luego regresar, por supuesto, con el comentario y el segundo tiempo de este partido. Por el PROVI, Agrupación Comunitaria Refundadora Provincial Osorno, sigue toda esta campaña 2018. Información, análisis de los rivales, estadísticas, difusión de la Escuela de Fútbol Club y más. Nos encuentras en Twitter y Facebook oficial. Todos por el PROVI, TPP.
se fue con todo, suelto, el pase para Segura. Acá viene Segura. Bueno, Segura que está. Se viene Lautaro que está. Segura está. ¡Gol!
Cabezazo, gol. ¡Gol! 41. Va a venir el tiro de esquina de Jordan. Viene el centro, cabezazo, gol. Recupera Navarrete. La presiona Astorga. Se la gana Astorga. Ahí tiene Flores. Vamos, Mauro, encara. Se viene Flores. Encaro Flores. Va a gatillar. El pase de Espinosa. Aquí está. ¡Palo! Se sale. Y ya estamos de regreso en esta jornada de día sábado de fútbol de la tercera división A. Estamos ya al porte de comenzar este segundo tiempo entre Lautaro de Buin y Provincial Osorno. Resultado parcial 1 para Lautaro de Buin, 0 para Provincial Osorno. Minuto número 42. El gol de Aarón Villagra mediante golpe de cabeza le está dando el triunfo momentáneamente al equipo de Lautaro. Vamos a lo que pasó en el primer tiempo. Un partido, se podría decir, en un comienzo de ida y vuelta, bastante dinámico en ambos sectores del terreno de juego. Tanto el cuadro de Osorno como el cuadro de Lautaro tuvieron fuerzas parejas. ¿Eh? No hubo un equipo desequilibrante. Oportunidades tuvo Lautaro en los pies de Mauricio Flores, en los pies de Jordan Espinosa, un palo que pega en el ángulo. También un disparo ahí de Gabriel Navarrete que contiene el portero Carrasco. Mientras tanto, el cuadro de Osorno, sumamos el disparo de Reyes, un poco mordido sobre el palo derecho de Andrés Sánchez. Y más allá no ha tenido llegadas con claridad.
un cuadro Osorno que viene diezmado, que viene con jugadores titulares menos, y por ahí le ha pasado un poquito la cuenta al cuadro Osorno, que no ha encontrado el fútbol, no ha encontrado la claridad, y no ha encontrado también esa puntada final que a veces necesita para poder marcar la diferencia. Lautaro, después del gol, como que comenzó a reaccionar, pero ya iba mucho avanzado el primer tiempo. Luego se fueron al descanso. Esperemos que para este segundo tiempo el cuadro lautarino pueda ingresar con esa inyección anímica que es el gol, para poder ir de alguna manera cerrando este partido. Un partido que, insisto, Lautaro lo tiene que ganar. Punto uno, porque es local. Vino bastante gente a apoyar a Lautaro, así que lo que se pretende es motivar al público para que venga, acompañe, y creo que estos partidos como local no se pueden perder, así que eso es una obligación de Lautaro hoy, sumar de a tres para poder seguir escalando en la tabla de posiciones. Recordemos que Lautaro marcha sexto y puede quedar cuarto de sumar hoy, más los puntajes ahí que quedaron al debe del partido con Mejillones, así que algo se podrá hacer ahí. Quedar cuarto no es malo. Así que esperemos que se pueda cerrar este partido rápidamente y Lautaro se pueda quedar con los tres puntos, que es importante para seguir luchando en el grupo de arriba. Recordemos que este campeonato tiene dos ruedas y los primeros dos, el 1 y el 2 de la primera rueda, con el 1 y el 2 de la segunda rueda, van a una liguilla de ascenso. Así que dura tarea tanto para Lautaro, que este año se pretende poder estar dentro de esa liguilla final. Vamos a reiterar las formaciones, como lo hace el cuadro de Osorno, con Matías Carrascos en el arco, Cristóbal Faúndez, Gabriel Barriento, Fabián Novoa, Matías Sotomayor, Sergio Paredes, Matías Reyes, Sebastián Vera, Daniel Díaz, Manuel Rojas y Ronald Navarrete. Son los 11 de Don Nelson Mores. Como lo hace Lautaro, con Andrés Sánchez en el arco, Marcel Cortés, Sebastián Pérez, Nicolás López, Matías Ávila, Saúl Farías, Jordan Espinosa, Fabián Astorga, Mauricio Flores, Aarón Villagra y Gabriel Navarrete. Ahí están los 11 de Álvaro Muñoz. Constanzo, el árbitro, ya viene al terreno de juego, ahí viene la terna referil. Don Nicolás Muñoz es el árbitro central, secundado por Ignacio Céspedes y don Daniel Vicencio. Ya viene Osorno, ya viene Lautaro para este segundo tiempo. Si usted quiere auspiciar esta transmisión, comuníquese por supuesto con los números que aparecen en pantalla. Si quiere que su negocio se haga más conocido, si quiere vender más, si quiere apoyar a estas transmisiones, por supuesto, lo puede hacer a través de el WhatsApp y el correo electrónico que aparece ahí en pantalla junto a RMT Sport. Sin modificaciones, Osorno, al parecer. Sigue los mismos 11, sí. No vemos ninguna cara nueva. Sigue los mismos 11, sí. No hay cambios. El Lautaro, al parecer no. No hay cambios tampoco. Vienen los mismos 11 que entraron en el primer tiempo. Sin modificaciones el Lautaro. Sin modificaciones en Osorno para este segundo tiempo, que lo está ganando momentáneamente el Lautaro por 1-0. Al cuadro de Provincial Osorno. Todos por el PROVI. Agrupación Comunitaria Refundadora Provincial Osorno sigue toda esta campaña 2018. Información, análisis de los rivales, estadísticas, difusión de la Escuela de Fútbol Club y más. Nos encuentras en Twitter y Facebook oficial. Todos por el PROVI. TPP. Dar inicio al juego a esta segunda fracción. Osorno, que era un equipo bastante joven, eso también hay que destacar. Jugadores muy muy jóvenes, tienen su primera experiencia ahí en el fútbol de la tercera división A. Saludos para Calaudilla, para Juan Carlos Alberto Troncoso Rivas, para Aurelio Flores, para Beto Cortés, para Pablo Riquelme, para Daniel Mondaca, para toda la gente que nos está viendo a través de RMT Sport Televisión. Ya va a comenzar este segundo tiempo acá en el estadio de Lautaro. Están Nicolás Muñoz, quien ya espera el visto bueno de sus asistentes. Lautaro atacará hacia el sector norte, derecha e izquierda de su pantalla, viceversa, ahora el cuadro de Osorno. En este segundo tiempo, ahora sí, estamos ok, dice el árbitro. Comenzó esta segunda fracción, ya juegan
Lautaro de Wini Provincial Osorno por esta tercera división A, décima fecha. La pelota en el fondo es del portero Sánchez. Buscando a Gabriel Navarrete. Aguanta Flores, se metió Flores, el centro, está penal. ¡Gol! Navarrete. ¡Gol! De Lautaro, Gabriel Navarrete. Abre el segundo, mete el segundo. Abajo, cuidado que está muy complicado Aarón Villagra. Está muy complicado Aarón Villagra, cayó muy mal. Está al borde del terreno de juego. Luego de la jugada ahí que iba a conectar Villagra, le entraron con todo al número 9 Lautaro y Navarrete le pega un puntazo cruzado. Nada que hacer el portero Carrasco. 2 para Lautaro, 0 para el cuadro Osorno. Y está muy, muy complicado Aarón Villagra. Lo vemos que está ahí, no se para. Yo pensé que iba a cobrar el penal porque era penal. Si no marcaba Navarrete era penal, clarísimo. Está muy, muy ahí complicado el delantero de Lautaro. ¿Eh? Minuto 1 de este segundo tiempo, Gabriel Navarrete para el 2-0 en el marcador. Y, insisto, sigue ahí en el piso. Villagra no es de los que se queda en el suelo, ¿eh? Ojo. Está muy complicado, al parecer cayó mal, porque le meten un empeñón cuando él iba a conectar el balón, cuando ya marcaba, lo cruzan ahí y cayó muy mal al piso, ¿eh? Al parecer se pegó en el hombro. Está muy, muy complicado. Ahí está. Debe ser retirado, me imagino, del terreno de juego. Ahí se... No, parece que fue la mano. Entre la mano, se toca la cintura. Cayó muy mal. Cayó como saco de papa, como se dice. Muy complicado ahí Aarón Villagra. Insisto, si no marcaba Villagra era penal. O si no marcaba Navarrete, en este caso era penal. Era totalmente claro. Ahí está ya... En la cintura, ahí está. Está siendo atendido con 10 hombres momentáneamente el equipo Lautaro, que en 2 minutos este segundo tiempo lo gana 2-0 Provincial Osorno. Gol de Gabriel Navarrete, minuto 1 del segundo tiempo. La pelota la tenía Paredes, buscando al Navarrete, pero el de Osorno. Pero no se le escapa y lateral para el equipo de Lautaro. Solo para Rodolfo Álvarez, para Du Francisco, para Pedro Chang. La pelota la tiene Rojas. Buscando con Sotomayor la salida al cuadro lechero. El pase atrás. Uy, cuidado ahí con Novoa. Barriento lo arregla todo en el fondo. Se pone el overol el número 6 de Osorno, el capitán. Ahí está Barrientos. Buscando a Navarrete. Ahí estaba Navarrete. Se la cede a Faúndez. La gana Espinosa. Controla el Mati. Sale jugando con Farías. La recupera Osorno a través de Paredes. Se viene Paredes. Cuidado con Paredes. La pelota es para Navarrete. Otra para Navarrete. Otra para Paredes. Ahí la recupera Reyes. Cuidado con Reyes que se va a perfilar. El pase para Roja que está adelantado. Va a jugar en el fondo el equipo de Lautaro. Somos Pasión Deportiva. Radio Amanda 94.9 FM. Junto a RMT Sport Televisión. Estamos junto a Servicentro Shell de la Sar Contreras, que tiene el querosén más económico de la provincia del Maipo, ya menos ahí. Ubíquenos, bien digo, en Bernardino Bravo, 076, en Muy Clemente 10, 502 en Maipo. Servicentro Shell de la Sar Contreras, juega en el fondo el portero Sánchez. Viene Villagra, ya está reincorporado. Va a reingresar el número 9 de Lautaro. La pelota es de Osorno a través de Sotomayor, se reincorpora Villagra. Con 11 Lautaro. Ya la quiere recuperar Flores sobre Sotomayor. Le pinchan el balón. Atrás para Novoa. Este para Barrientos. Osorno que se fue con todo a buscar el descuento. Deja solo dos hombres atrás, ¿eh? Muy peligroso. Sigue Barrientos. Ya vamos a llegar a los 5 minutos. Este segundo tiempo lo gana Lautaro 2-0. Le dije, se viene Navarrete. Dejó a Paredes en el camino. Se viene Gabriel Navarrete, va a girar, se frena. Vamos a ver si descarga con Astorga. Ahí está Fabián. Le pincha Faúndez. Chocan entre los dos lautarinos, ¿ah? Fueron a frenar el balón ahí. Muy complicado que va Astorga. La pelota la salida es con Reyes. Hay falta de Espinosa. Dice Muñoz. Juega rápidamente Osorno con
el número 14, que es Vera. El pase para Rojas. Lo va a cruzar el Nico López. Cuidado con Rojas, viene el centro atrás. El puntazo de Marcel Cortés. El balón se va a ir al... No se fue, ¿eh? La recupera el Matías Ávila. Sale jugando Ávila. La pelota de Farías con Espinosa. Allá corre Flores, que está habilitado. No, está adelantado. Bandera en alto. Va a jugar en el fondo el portero Carrasco para Osorno. Cuidado que se equivocó Osorno en la salida. Aquí viene Gabriel Navarrete. Viene Navarrete. Viene Lautaro. Aquí viene el tercero. Se le escapa el balón a Espinosa. Le quedó para la derecha. Le quedó para que solamente se suba el bus. Va a jugar Lautaro en saque lateral. Estamos junto a Pommes Frites. Los mejores completos de las papas fritas. El pollo asado en San Bernardo está en Pommes Frites. Freire, esquina Covadonga y frente a la Plaza de Armas de San Bernardo. Pommes Frites. La pelota es de Osorno. Ahí la va a presionar ahí en ese sector. Viene el centro de Marcel Cortés. El rebote le queda. Ahí Espinosa le pegó. Tapadón está. Se salvó Osorno cuando gatillaba Flores. La pierna oportuna ahí de Navarrete. El balón se va al tiro de esquina para el cuadro de Lautaro. Es el séptimo de este partido. Vemos que Lautaro se fue con todo a buscar el tercero. Para cerrar el partido estamos en 6 minutos de este segundo tiempo. Lo gana Lautaro por 2-0. Va a venir Astorga para acariciar el balón. Ahí está. Me da risa porque el árbitro que corre por este sector, que está más lejos, le dice que está bien puesto el balón. ¿Está cuánto? ¿50 metros? Tiene ojo biónico, ¿eh? Viene el centro, cuidado con Espinosa, que quiso pegarle un taco ahí. Va a jugar el portero Matías Carrasco de Osorno, que ahora no tiene ninguna lentitud, ¿eh? Todo lo hace rápido, ¿eh? Va a jugar en el fondo, buscando a Novoa. Pelotazo, buscando a Vera. La anticipa muy bien Marcel Cortés. Va a jugar Osorno en saque lateral. Lo va a hacer efectivo Sotomayor. Tiene Navarrete. El cambio de frente buscando a Faúndez. Y cae la marca de Espinosa. De gran partido Lautaro Jordan Espinosa. Cuidado con ese palón muy pasado. Allá llega Marcel Cortés. La hace rebotar en Rojas. Hay lateral defensivo para el cuadro de Lautaro. Esta es la décima fecha de la tercera división A, que comenzó al mediodía ahí en el Estadio Municipal de San Ramón, con el triunfo de Rancagua Sur 1-0 sobre Municipal Santiago. También hubo Copa Chile, partidos que se están jugando. Empatan 1-1 Deportes Temuco con Valdivia. Palestino le ganó 4-3 a Wanderers. Y en la Copa del Mundo, Croacia le está ganando 1-0 a Nigeria. La pelota en el fondo la tiene Novoa, buscando ahí a Rojas. La recupera ahí Sotomayor. El balón se había ido. Está adelantado Navarrete, ¿eh? Va a jugar en el fondo el equipo de Lautaro. Juega el portero Andrés Sánchez. Busca la salida con el Seba Pérez. Por el sector izquierdo. Acá se viene el Mati Ávila. La recupera el Ávila. Ahí está el Mati. Se gana una buena patriada por el sector izquierdo. El Mati puede sacar el centro. Ahí está para Flores. Viene Mauricio. No puede conectar. La revienta en el fondo la gente de Osorno. Acá la quiere ganar el Nico López. El pivoteo de Rojas. Muy bien el Seba Pérez. Ahí la espera, la controla y sale jugando con el Mati Ávila. Aquí viene Navarrete. La quiere poner en el piso. Buscando de primera. Ahí muy bien Astorga buscando a Flores. Se viene Mauricio Flores por la banda izquierda. Va a gatillar. Va a enganchar, se va a meter en área. Buena jugada, aquí viene Flores. Puede venir el tercero. Está para la media vuelta. El rebote le queda a Rojas. Sale jugando allá el cuadro sornino con Sotomayor. Pelotazo largo para Paredes. Acá el cabezazo del Mati Ávila. La pelota la quiere controlar antes. Muy bien estuvo ahí Jordan Espinosa. La recupera Vera.
Muy bien Farías, el capitán, el todoterreno, sale jugando con Astorga. Estamos en 10 minutos, este segundo tiempo, lo sigue ganando Lautaro 2-0. El pelotazo era para Navarrete. Ahí está Gabriel. Está para Astorga. Muy ahí exigido para Farías. La revienta Faúndez. No hay nada. Me parece que no hay nada. Porque ninguno de los jugadores de Lautaro los toca, lo esquivan, al contrario. No quieren tocar a jugador de Osorno. Va a jugar Osorno en tiro libre. Le va a pegar Barrientos. Juega Barrientos. Pelotazo largo. Ahí está el Seba Pérez. Cuidado con ese rebote. Le queda al otro Navarrete, al de Osorno. Buscando a Reyes. Está para Sotomayor. Ahí la tiene Reyes para Osorno. La marca ahí es de Espinosa. El cambio de frente horrible, ¿eh? Muy bien Navarrete, la recuperación. Ataca Lautaro, aquí lo puede finiquitar. Viene Navarrete, Gabriel buscando a Flores. Acá está Mauricio. Va a castillar Mauricio Flores. Se borró uno, hizo una de más Flores. En el fondo la revienta Faúndez. Ahí está el Nico López. Lautaro que juega con mucha calma, con mucha tranquilidad. El segundo gol le dio esa pausa que necesitaba y esa claridad. La tiene Marcel Cortés buscando a Aarón Villagra. Pasó Marcel por su espalda, paralelo al balón. Se viene Marcel. Va a ganar línea de fondo. Va a sacar el centro, lo sacó nomás. A las manos del portero Carrasco. Sigue trabajando la banca de Lautaro. Está José Castillo, arquero suplente. Hugo Herrera, Luis Salazar. Jalan Jorquera, Nicolás López. Felipe Hernández y Kevin González. También sigue trabajando la banca de Osorno. Está Francisco Briseño. Daniel Arias, Andy Barriento, Sebastián Trina. Y Giancarlo Herrera. Lautaro. No se ve ninguna posibilidad de cambio todavía. Estamos en 12. En 12 minutos de este segundo tiempo. La pelota tiene Paredes. Va a jugar Lautaro en saque lateral defensivo. Saludos para Robinson Madero, para Cristian Maldonado. Saludos también ahí para... Un cariño saludo para Cristian Maldonado, ¿eh? Esta cancha es de Lautaro, Cristian. No tenemos cancha prestada. La pelota la tiene Osorno. Gol. Gol de Osorno. 12 minutos. El descuento en los pies del número 8, Manuel Rojas. Una desinteligencia en el fondo del equipo de Lautaro. Se quedaron todos esperando el offside. Y vino el descuento para el cuadro de Osorno. Manuel Rojas, minuto 2 este segundo tiempo. 2 para Lautaro, 1 para Provincial Osorno. ¿Eh? A no quedarse dormido en el fondo. Creo que esperaron la bandera, nunca la levantaron. Y te marcan el descuento. Hay que tener mucho cuidado ahí en la saga lautarina, no quedarse dormida. Si bien se va ganando, pero Osorno con garra, que con fútbol está sorprendiendo ahí el cuadro de Lautaro. Cuando acá viene Marcel, la contra puede ser letal. Viene Marcel Cortés, aquí está Marcel, viene Marcel. Muy bien el portero Carrasco, ¿por qué no la tocó? Dice Navarrete, ¿ah? ¿Eh? Tenía Navarrete ahí al lado para que la acariciara. Sutilmente le reclama ahí Gabriel. Estaba en mejor posición el número 11 de Lautaro. ¿Eh? Están pidiendo que el balón lo retiren del terreno de juego. No, señor, siga nomás, dice. Acá viene Paredes. Está el Seba Pérez. Va a jugar en el fondo. El equipo de Lautaro en saque de meta. Creo que en el gol de Osorno todos se quedaron esperando el fuera de juego. Entró muy rápido Rojas, ¿eh? Creo que ni el asistente se percató. Es el 2-1 en el marcador. Vamos a decir Lautaro. Cierra este partido con un gol más. La pelota tiene Gabriel Navarrete, que ha jugado una enormidad este partido. Gran... Uy, uy, uy. Si esa no es amarilla, viejo. El codazo Mansalva arriba. Fue, pero sin asco, ¿eh? Hay tiro libre para Lautaro. Le va a pegar el Seba Pérez. Está el Seba Pérez para acariciar el balón. Estamos en 14 minutos. Vamos a llegar a los 15 este segundo tiempo. El resultado es 2 para Lautaro, 1 para Osorno. Está el Seba Pérez.
Viene el disparo largo arriba, sale Carrasco, muy anunciado y a la mano del portero de Osorno. Acá viene Rojas, autor del descuento, la marca del Seba Pérez. Se le arranca a Rojas, le comete foul. Hay tiro libre para el cuadro de Osorno. Vamos a ver si puede haber un cambio en Lautaro. Vemos muy complicado a Aaron Villagra. Le han dado duro también al número 9 de Lautaro. Por ahí dale una oportunidad al Nico López. Viene el tiro de libre, viene el centro ahí, cuidado en el fondo. Faun Farías, ahí está. Buscando Espinosa. Pelotazo de Sotomayor. A la mano del portero Sánchez, ¿ah? Tiene Farías. Atrás para el Mati Ávila. Controla Navarrete. Cuidado que viene Osorno por el sector derecho. Con Vera. Se equivoca ahí. Se le acabó la benzina a Vera. Sale Pérez buscando a Astorga. El pase para Aarón Villagra. Viene Aarón que va a encarar. Se frena Aarón. Se va a meter en área. Gran jugada. Le pincha el balón Sotomayor. El once va a ir al lateral para el equipo de Lautaro en 16 minutos. De este segundo tiempo, allá va Marcel Cortés para ejecutar el saque de manos. Sigue trabajando la banca de Lautaro. Sigue trabajando la banca de Osorno. Todavía no hay modificaciones en este partido. El once va al lateral defensivo ahí. Una desinteligencia de Saúl Farías. Todos por el PROVI. Agrupación Comunitaria Refundadora Provincial Osorno sigue toda esta campaña 2018. Información, análisis de los rivales, estadísticas, difusión de la Escuela de Fútbol Club y más. Nos encuentras en Twitter y Facebook oficial. Todos por el PROVI. TPP. El pase es para Aarón Villagra que está habilitado. Va a sacar el centro, lo sacó nomás. El cabezazo defensivo en el fondo. Cuidado que le queda a Astorga, puede gatillar. Está Fabián Bach. Pegarle Fabián, golazo abajo, no señor. Le pegó muy mordido ahí Fabián Astorga. El balón se va desviado. Va a jugar Carrasco en el fondo. Se gana el Mati Ávila. La recupera Paredes. La baja Rojas. Lo presiona ahí Farías. Está Seba Pérez buscando a Espinosa. Esta para Flores. Sale Nico López desde el fondo. La controla Navarrete. Tienen que poner en el piso, muchachos. Cuidado ahí con Navarrete, el de Osorno, que la controla. La marca de Astorga. Lo bajó Astorga. Ahí se va a ganar cartulina amarilla. El número 22 del equipo de Lautaro. Se gana cartulina amarilla el número 22. Hay tiro libre para el cuadro, son 18 minutos. Está Barrientos para pegarle el balón. Vamos a ver qué pasa ahí. El diálogo entre el asistente con el árbitro del partido. Está Barrientos para el tiro libre. 19 minutos. Vamos a ver qué va a pasar en esta jugada. Está Muñoz, da la indicación, viene el centro de Barriento, muy pasado. En el fondo está Astorga para salir jugando con Espinosa. Acá está Jordan. Controle, juega de primera con Gabriel Navarrete. Vamos a ver si gana en velocidad Gabriel. Pasa por su espalda Villagra. Acá viene Aarón. La marca en el fondo de Faúndez. La aguanta Aarón. Se la cede a su compañero que es Mati Ávila. De primera para Navarrete. Este va a sacar el centro. Bombeado ahí, cabezazo en el fondo defensivo. La pelota le va a quedar ahí
Astorga y falta, y el tiro libre es para Lautaro, y la amarilla para el jugador de Osorno. Nada. Si vamos a balancear la madeja, dicen por ahí, tiene que ser parcial. Creo que la entrada fue bastante fuerte, tal como la de Villagra en el primer tiempo. Tiene el sido amarillo también. Vamos a ver si Lautaro aprovecha esta instancia. Este tiro libre en 20 minutos. Está Jordan Espinosa. También está Fabián Astorga, que le pega muy bien. También está el Seba Pérez. Hay tres actores para una misma escena. Por ahí la escuché. El Seba Pérez le pega muy bien de ese sector, pero está para un zurdo. Espinosa le tengo harta fe. Está Jordan, está el Seba Pérez. Para este tiro libre en 21 ya de este segundo tiempo. Agazapado el portero Carrasco. Va a ser Jordan Espinosa que le va a pegar el balón. Hay cinco hombres en el paredón. Va a dar la orden el señor Muñoz. La opción para Lautaro, está el Seba también. Viene Espinosa, le pega al Seba Pérez. Solo el horizontal. La opción del equipo de Lautaro en este tiro libre. La pelota la quiere capturar el Seba Pérez. Aquí la tiene Navarrete. Ahí está Gabriel. La hace rebotar en Faúndez. Se viene Lucho Salazar en Lautaro. La tiene Vera. La primera para Navarrete. Se va y larga. Le pincha el balón al Nico López, el balón se va al tiro de esquina, es el cuarto para el cuadro de Osorno. Viene Lucho Salazar en Lautaro. Va a venir el tiro de esquina del sector sur poniente del estadio Lautaro. Está Reyes para pegar al balón. Era Vera en definitiva, viene el centro, el cabezazo defensivo es de Astorga, la pelota le queda a Sotomayor, este va a buscar el centro, ahí está el Mati Ávila, acá la tiene Navarrete, le baja un golpe de pecho, controla y va a girar, descarga con el Marcel Cortés, ahí está Marcel, de primera con Navarrete, allá cae la marca de Barrientos, vamos a ver si gana en velocidad, va a tomarle diagonal, ¿qué va a hacer Navarrete? Se va a jugar la personal, Barrientos que lo cubre en el fondo, hay falta, dice el árbitro, se viene el cambio en Lautaro, se viene Luis Salazar con la número 13, se va a ir luego porque no se va a ejecutar el cambio todavía. Tiene Navarrete para Osorno. Le cae la marca al Seba Pérez también de Saúl Farías. El rebote le va a quedar a Díaz. Se la juega a Díaz buscando a Rojas. Allá está Marcel Cortés, manda el balón al saque lateral. Ahora sí se va a ejecutar el cambio. En 23 minutos de este segundo tiempo, ¿quién se va? El Lautaro. Se va a ir Aarón. No, se va a ir. Se va a ir Fabián Astorga con la número 22. Ingresa el número 13. Se va Fabián Astorga con la 22. Ingresa el número 13. Lucho Salazar en el equipo de Lautaro. 24 minutos. La quiere recuperar Osorno. En el fondo. Con Novoa. Buscando a Barrientos. Otra para Novoa. Cuidado con Marcel, hay una falta ahí. Sobre Cortés. En el fondo se complica Lautaro. Arregla Espinosa. Buscando a Marcel. Arriba viene Flores, también viene Navarrete. El cambio de frente para Lucho Salazar, que ingresó este segundo tiempo. Ahí está Lucho Salazar. Buscando a Flores. Acá se viene Villagra. Se viene Aarón. Pasa Aarón. Se llegó la última puntada ahí. Allá viene Díaz, la marca de Espinosa. Busca a Reyes. Este va a Sotomayor, atrás para Novoa. Juega desde el fondo el cuadro de Osorno.
Lautaro que ha perdido el dominio del partido. Otra vez la tiene Novoa. Pelotazo largo. Lo va a dominar Faúndez, buscando a Paredes. Se equivoca Osorno en esa puntada ahí. La recupera Saúl Farías para Lautaro. Hay falta de Navarrete. Se viene Rojas. En el fondo el portero Sánchez. ¿Eh? Díaz deja mucho jugar, ¿eh? El árbitro. Deja mucho jugar, hay mucho roce, hay mucho golpe, pero deja harto jugar. Viene Navarrete, el centro mordido. Creo que es la opción para el Nico López, ¿eh? El delantero, el Lautaro. ¿Eh? Lautaro. Osorno está jugando mucho al pelotazo largo, dejando muchos espacios atrás. Creo que un jugador rápido y encarador como Nicolás López podría cambiar la historia de este partido. La pelota es de Marcel Cortés para Lautaro. Hay falta de Vera. Dicen nomás que hay lateral, ¿eh? Va a jugar Sotomayor. Atrás con el portero Carrasco. Lautaro muy resguardado atrás. La tiene Navarrete, la marca de Lucho Salazar. Acá bajó Villagra. La tiene Espinosa. Hay falta. Le queda Flores. Se mete en área. Viene Mauricio. Se viene Flores. Cobró fuera de juego. Pero no cobra la falta anterior, insisto. Deja mucho pasar. El árbitro se cae en dos o tres jugadas, tanto para Osorno como para Lautaro. ¿Eh? Se ha caído bastante feo. ¿Eh? Un paupérrimo arbitraje. ¿Eh? Se llevaron Villagra con la 9, ingresa al 19 Nicolás López. En el equipo de Lautaro, minuto 26 para el cambio. Vamos a ver si el Nico López le cambia la historia a este partido y lo cierra para el equipo aurinegro. Está sufriendo más de la cuenta el equipo de Lautaro. Un equipo de Osorno que no juega nada. Hay que ser bien sincero. Y Lautaro se ha complicado más de la cuenta. La pelota la tiene Salazar. Buscando al Nico López que ingresó en este segundo tiempo. Atrás con el Mati. Este busca el pelotazo largo buscando a Flores. La revienta en el fondo Barrientos. Acá está el Nico López. La pelota la va a capturar el capitán Farías. Hay falta de Rojas. La pelota larga. Vamos a ver si la gana ahí Faúndez. La marca de Espinosa. La baja Reyes. Lo persigue el Nico López. El defensa. El pase largo. La va a llegar Navarrete. El rebote le queda a Vera. Cuidado que viene Osorno por izquierda. Viene Vera. En el fondo la arregla todo Navarrete. Que está como lateral derecho. Quiere salir jugando para el equipo de Lautaro. Con Marcel Cortés. Arriba la espera Flores. Vamos a ver qué hace Mauricio. Devuelve con Navarrete. Este juega con Saúl Farías. La pelota para el Nico López. El rebote le queda al Nico que va a ganar por el sector derecho. Aquí se viene el Nico López. Por el equipo Lautaro. Se va a frenar. Va a seguir nomás. El balón se va al tiro de esquina. Es el sexto del partido que pertenece al equipo Lautaro. En 28 minutos. Vamos a ver qué pasa en esta jugada. Todos por el PROVI, agrupación comunitaria refundadora provincial Osorno, sigue toda esta campaña 2018. Información, análisis de los rivales, estadísticas, difusión de la escuela de fútbol club y más. Nos encuentras en Twitter y Facebook oficial. Todos por el PROVI, TPP. También está el Seba Pérez, también está Lucho Salazar. Va a venir el centro. Hay un diálogo ahí de Díaz con... Se agarran ahí Salazar con Faúndez, ¿ah? ¿Eh? Habla con los dos. Va a dar la orden el árbitro del partido. Viene el centro, muy rasante. Abajo la revienta Reyes. Hay falta sobre Navarrete. ¿Eh? Vera se desentiende el balón. Díaz, perdón. Se desentiende el balón y va con un puñetazo por la espalda. Vamos a ver si el autor aprovecha la pelota detenida. Viene Hugo Herrera en el equipo de Lautaro con el número 8. ¿Quién se va a ir? Buena pregunta.
Espinosa que jugó bastante bien, ¿eh? Farías también, no creo. Yo creo que va a sacar un delantero, ¿eh? ¿Quién se va a ir? Se va Gabriel Navarrete, el número 11 en el equipo de Lautaro. La ha corrido toda Gabriela. Le han dado duro a Gabriel también. Se va Gabriel Navarrete con la número 9 en Lautaro. Va a ingresar el número 8, Hugo Herrera, en el cuadro de aurinegro, ¿eh? Saludos para Yolanda Quinteros, para Michi Michi, para Jaime Sandoval. Sí, se ingresó Jaime, ingresó el 19, que es delantero. Viene Jordan Espinosa al centro, muy pasado, no alcanza a llegar el Nico López. Va a jugar en el fondo el portero Carrasco. 30 minutos de segundo tiempo, lo gana Lautaro 2-1, Provincial Osorno. La pelota la tiene Faúndez. Se cruza muy bien en el fondo el Nico López, que se fue ahí como con hombre arriba para presionar, ¿eh? El central. Acá la tiene Faúndez, la gana Ávila. La tiene Luchito Salazar. Combina con Farías. Otra para el Lucho Salazar. Ahí lateral para el equipo de Lautaro. Entró Hugo Herrera, que debiera manejar los hilos en el mediocampo, ¿eh? Es el hombre a que tiene que echarse el equipo al hombro y tratar de alimentar a los delanteros. Se viene el número 13 en Osorno, que es Daniel Arias. Cuando acá se viene Flores, está para Mauricio. Viene Mauricio, se le escapa el balón. Penal. Penal, 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 penal. Penal, 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 señores. Penal, señores. Minuto número 31. Cuando Flores se saca la marca del defensa, también del arquero, lo bajan arriba. Nada, en ningún segundo duda el árbitro Muñoz. Y hay penal que favorece al equipo del autor. Está muy complicado ahí Mauricio Flores. ...32 minutos... la acción del equipo de Lautaro ahí, se le escapa el balón a Flores, lo levanta levemente, se saca el central, se saca el arquero y este arriba lo baja, sin asco nomás, le mete el puñetazo y lo tira al piso. Y ¿sabe qué? Me da la impresión que debería haber sido expulsado, ¿eh? Porque en ningún momento se preocupa del balón, ataca directamente, agrede al delantero de Lautaro y el arquero, al parecer, la va a sacar barata porque ni siquiera le van a mostrar tarjeta amarilla. ¿Ah? Solamente cobra el penal el discreto Nicolás Muñoz, árbitro de este partido, ¿eh? De discreto desempeño. Está el Nico López para el tercero en Lautaro y poder ir cerrando este partido. Minuto 32. Va a dar la orden Nicolás Muñoz, árbitro de este partido. Está el Nico López. Está Matías Carrasco. Viene para cerrar el encuentro el Nico López. Le pegó. Palo. Gol de Lautaro. 33 minutos. Nicolás López pone el tercero en el marcador. 3 para Lautaro de Buin, 1 para Provincial Osorno. Nicolás López lo hizo. Lo anuló, ¿qué pasó? Lo tiene que repetir, ¿eh? ¿Cobró fuera de juego? ¿Qué pasó? Anuló el gol, señoras y señores. No lo puedo creer. Anula el gol de Lautaro. No sé qué cobró en realidad. Aluna el gol. No sé, esto es un chiste, ¿eh? Es un chiste. No sé qué cobró, si cobró invasión, debería repetir el penal, no sé. Pero anula el gol. No puede ser offside si fue el que disparó el penal, fue el mismo jugador que convirtió, no puede ser offside. Insólito. Bueno. Se fue el 17 en Osorno. Daniel Díaz ingresó el 3. Daniel Arias. Todavía me pregunto qué pasó ahí. Se mantiene los 2-1 en el marcador. El árbitro anula el gol. Motivo o razón, no tengo idea.
Todavía me estoy preguntando qué es lo que cobró. Pero siendo bien sincero, no sé qué pasó en esa jugada. Bueno, vamos a ver las imágenes después, pero en realidad todavía me pregunto cómo anula el gol, cuál fue la objeción, ¿eh? 35 minutos, 2-1 lo gana Lautaro, anulado el gol del Nico López. Este es para los videos de fin de semana, de los chascarros, ¿ah? No, si la pelota pegó en el palo. La pelota pega en el palo y el rebote lo captura López y puso la pelota dentro del arco. Creo que se equivocó el arbitraje. El árbitro, insisto, paupérrimo el arbitraje para ambos equipos, ¿ah? Muy displicente, muy fuera de forma, no llega a las jugadas, cobra faul a veces que son faltitas, deja pasar bastantes, deja que se golpeen bastante también, que eso al final te condiciona el partido porque los jugadores comienzan a pasarse revoluciones, ¿ah? No sé, me parece que se equivocó el señor ahí Muñoz. Cuando acá hay otra falta sobre... No offside, ahí me está mostrando la imagen, no es offside porque topa en el arquero. Cuando la pelota rebota en el palo, toca en el... Pero la pelota primero pega en el pie del arquero. Eso la hace rebotar en el palo y López convierte. Mal anulado el gol. Insisto, la pelota toca en el pie izquierdo del arquero, pega en el palo, vuelve y López le pega el balón. Se equivocó el árbitro. La acabamos de ver totalmente clara. Luego lo vamos a repetir al término del partido. Pero fue mal anulado el gol a Lautaro. Pésimo arbitraje. Horrible. Hay que decirlo. Con todas sus letras. La pelota la tiene el Seba Pérez. Le aclaro al señor Patricio González Peralta que la pelota pegó en el arquero primero. No pegó en el palo. Pegó en el arquero, luego en el palo. Así que fue mal anulado el gol. Lo acabamos de ver en la repetición interna. La pelota es de Reyes. La tiene Sotomayor. El balón abandona la línea lateral. Va a reponer en el saque lateral el equipo de Lautaro. Todos por el Provi. Agrupación comunitaria refundadora provincial Osorno sigue toda esta campaña. El rebote, 2018. Dan el palo y luego le queda a López, quien convierte, era gol. Legítimo. Y si no, vayan a leer el libro de la FIFA. La pelota la tiene Marcel Cortés. La recupera Arias. El pase largo. En el fondo la tiene Pérez. Se desvirtúa el partido. La tiene Arias. Se viene por el sector izquierdo Arias. La marca de Cortés, va a sacar el centro. Se va atrás del pórtico de Andrés Sánchez. 38 minutos. Otra vez Lautaro lo va a ganar apretado, ¿eh? Va a jugar en el fondo el portero Andrés Sánchez para el equipo de Lautaro. Va a jugar el portero. Acá la tiene Osorno, que quiere salir jugando con Sotomayor. Sale Sánchez. En el fondo se cruza el Seba Pérez. La pelota se va a ir. No se fue todavía. Ahí está Cortés. Va a jugar Lautaro. En saque lateral. Defensivo. La pelota larga ahí, cuidado. Vamos a hacer la repetición luego. La va a ganar ahí, muy bien, el capitán Saúl Farías. Buscando ahí. Vamos a ver la repetición del penal. Fue muy rápida. No se alcanza a ver. ¿En qué tocan primero? ¿Tocan el pie del arquero? ¿En el rebote? A ver, lo repetimos. Ah, ya. Ahí está. La repetimos. Palo, pie de arquero. Habilitadísimo. Nada que decir. Habilitadísimo, nada que decir.
Ahí para los amigos que están hablando de más. Ahí está claradito. Clarito, clarito. Palo, arquero, gol. O sea, pie de Nico López, ¿ah? Hay tiro libre para el equipo de Lautaro. La opción para Hugo Herrera. Vamos, si se transforma en figura, 40 minutos. Vamos, Huguito, una sola nomás. La opción para el equipo de Lautaro. En 40 con 20. ¿Va a ir al arco? ¿Va a buscar algún compañero? ¿Quién se mete por ahí? Es el Marce Cortés. Viene Herrera, segundo palo, cabezazo arriba. ¡Aquí está! La pelota se va sobre el techo del portero. Carrasco se salva Osorno otra vez. Le quedó muy arriba. Quiso darle un poquito de velocidad, pero le pega muy mal al balón, ¿eh? Debe haber sido para abajo. Le pega muy elevado. Va a jugar en el fondo el portero Carrasco. La tiene Navarrete. Hay tiro libre para el cuadro de Osorno. 41 minutos. La doctora que está sufriendo además, ¿eh? Está Barrientos. A la olla nomás, ¿eh? Muy bien, Sánchez. Creo que Lautaro está sufriendo de más. Lo puede haber cerrado fácil 3-1, 4-1 y nadie no había dicho nada. Pero se... La poca claridad en ofensiva le está pasando la cuenta. Este segundo tiempo viene el disparo largo. La tiene Faundes. La baja Herrera. Póngale clase, Huguito. Ahí está. Ahí está el Seba Pérez. Cuidado que se viene Reyes. Allá está Marcel Cortés. Hay falta de Arias. Clarísima. Lo que pasa es que Arias se desentiende el balón y va con los brazos arriba. Arias es un jugador rápido. Perfectamente le hubiera ganado la posición a Cortés, pero torpemente se preocupa del jugador en vez de la pelota. Ahí pierde una gran opción el cuadro de Osorno. Cuando el tiro libre en el fondo para el equipo Lautaro, 43 minutos ya casi. De este segundo tiempo. Va a jugar en el fondo el portero Andrés Sánchez. La pelota del Nico López. Ahí está el Nico. La marca de Sotomayor. Limpiamente sale jugando solo en el fondo con el número 14, que es Vera. Buscando a Arias. Lo agarra Espinosa y falta, sí señor, de Jordan. Hay tiro libre para Osorno. Estamos en 44 con 50. 42 con 50. Agradecemos a Servicentro Shell de la Sar Contreras, que tiene el querosén más económico de la provincia del Maipo. En Bernardino Bravo 076, en Muy Clemente Díaz 512 en Maipo. También Pomfrit en San Bernardo, los mejores completos, las papas fritas. El pollo asado está ahí en Pomfrit, Freire esquina Covadonga y frente a la Plaza de Armas de San Bernardo. Cuando acá viene el tiro libre, en el fondo la revienta. Vamos aquí, Lautaro lo cierra. Vamos a seguir, Lautaro lo cierra. En la contra puede ser letal. Viene Marcel Cortés, póngale primera, póngale segunda a Marcel. Se viene Marcel para Lautaro. Se arrancó Marcel. Marcel para López. Aquí está Flores. Va a girar. Aquí está el Nico. ¡Hácelo! Se lo perdió el Nico López. Se lo perdió el Nico López. Pero estaba adelantado, dice el señor asistente que corre por ahí. La bandera arriba. ¿Cobró saque de meta? ¿O fuera de juego? Insisto, paupérrimo el arbitraje de Muñoz, ¿eh? Primero cobra saque de meta y después levanta la mano. Bueno. En el fondo la gana el equipo de Lautaro con Lucho Salazar. Uy, uy, uy. Se tiene que ir este viejo. Le pone un planchazo en el pecho. Pasó colado otra vez. Lo saca Farías. Lo pisa. Cuando cae Salazar lo pisa. Bueno, pensemos que no fue con mala intención. Hay lateral para Lautaro. ¿Cuánto va a dar? Todavía no indica. Ya tenemos tiempo cumplido. Sí, yo también le di que hizo tres, pero no sé si eran... ¿Era de edición o le estaba haciendo un ok al asistente? En el fondo la revienta Farías. Hay un jugador de Osorno muy complicado ahí, ¿eh? Al parecer Rojas.
Espinosa lo está buscando allá. Va a jugar el lateral. Es Roja y Espinosa, los dos se están dando allá. Nada más, le dice el discreto Nicolás Muñoz. Árbitro del partido, va a jugar Osorno en lateral. Tenemos tiempo cumplido, 45. En el fondo el cabezazo ofensivo. La revienta Herrera. La autora que tiene que salir rápido del fondo. Solamente está Novoa. Quien va a buscar el pelotazo nomás. En el fondo, Pérez se queda dormido. Acaba de llegar Lucho Salazar, que el balón se va a ir al tiro de esquina. Para Osorno. Todavía no indica cuánto va de adición. Va a venir el tiro de esquina. Le va a pegar el número 14, que es Sebastián Vera. Tenemos 46 minutos jugados. Viene el centro, en el fondo el cabezazo de Farías. El balón se va a ir al lateral para Osorno. Insisto, Lautaro lo pudo haber cerrado hace rato, pero se complicó más de la cuenta. Un equipo de Osorno, se puede decir, bastante respetable, pero lamentablemente no tiene fútbol. La pelota es de Sotomayor. Juega al pelotazo, a la olla, a lo que salga. Allá va Navarrete, que no alcanza a llegar. ¿Cuánto va a dar de edición, señor Díaz? Todavía no lo indica. Debe dar unos 3 o 4. Todavía no indica con la mano. Solamente, o no sé, que nos habíamos quedado con los 3. De... Ahora vamos a ver. Debe terminar en el 40 y... La pelota ahí la tiene Sotomayor, la marca de Flores, ahí lateral para Lautaro. Este es Pasión Deportiva junto a RMT Sport Televisión a través del Facebook Live. Viviendo el fútbol, la tercera división A, esta décima fecha. Lautaro lo está ganando 2-1 a Osorno. Ahí lateral para el equipo de Lautaro. Va a jugar Marcel Cortés. Otra vez Lautaro más arriba. Estos son los últimos minutos de partido. Señores y señores, esto no va más. Partido finalizado acá en el estadio Lautaro. Resultado final. 2 para Lautaro de Buin. 1 para Provincial Osorno. Movimiento del marcador. Minuto 42 del primer tiempo. Aarón Villagra para la apertura. Minuto 1 del segundo tiempo, Gabriel Navarrete, el 2-0. El descuento para el cuadro de Osorno, minuto número 12, Manuel Rojas. Resultado final, 2 para Lautaro, 1 para Osorno. Insisto, a Osorno, un equipo que quizás uno espera algo más, ¿eh? Un equipo que estuvo en el profesionalismo, un equipo que tiene una ciudad en la espalda, pero hoy acá no demostró nada. Un equipo mediocre. Un equipo que no juega nada, un equipo que tiene que trabajarse mucho. Esa es la tarea hoy para Nelson Mores, de que va a tener que hacer una tarea muy ardua, sí, si quiere llegar a alguna instancia. Pero hoy Osorno no demostró nada, solamente garra. Lautaro, quizás el segundo tiempo cayó mucho en sus propios errores, no pudo cerrar el partido, se complicó más de la cuenta. El primer tiempo fue Lautaro totalmente superior, después del gol, pero... También, pues le falta ahí el último empujón, ¿eh? Bien por Lautaro, que sigue sumando de a 3, que es en la tarea con condición de local. Y ahora se viene un duro desafío este próximo fin de semana. Hay que viajar a la séptima región, la ciudad de Linares, para enfrentar a Deportes Linares por la 11ª fecha de esta tercera división, ¿eh? En general, creo que Lautaro sigue haciendo sufrir al público. En los últimos 3 partidos lo ha ganado de la misma manera, con a dientes apretados. Quizás, insisto, creo que este ha sido el partido donde Lautaro tuvo más posibilidad de haber cerrado temprano el encuentro. Insisto, un 2-1, un 3-1, un 4-1. El primer tiempo a Lautaro nadie no hubiera hecho nada. Creo que le falta ahí mejorar el tema del finiquito, de mantener la calma 3 cuartos para arriba. En materia defensiva, Lautaro muy bien, muy aplicados, muy ordenados. En medio campo
si bien faltó un poquito más de claridad al momento de salir un poco más rápido, pero bueno, ya la próxima semana vuelve Sagredo, vuelve también Claudio Fuentes, así que Lautaro con dos titulares menos, de igual modo se las ha arreglado, ya ha sumado de a tres, que eso es lo importante, sumar, sobre todo en condición de local donde no se puede perder. Bueno, y con este comentario nos comenzamos a despedir, nos volveremos a reencontrar la próxima semana desde el Estadio Fiscal de Linares para el partido entre Lautaro de Wynn y Deportes Linares. No sé si tenemos la jugada del penal para cerrarlo nomás, para sacar la incógnita. La pelota va en el palo, ahí está, y rebota en el pie del portero, ahí está. Creo que no hay más duda al respecto. Nos comenzamos a despedir, agradecer su sintonía, por supuesto a nuestros auspiciadores, a Servicentro Chel de las Arcontreras, a Pomfrit, a Arios Estadio, también ahí a los amigos de HM Propiedades, y también para... Oh, ahí mejor. Todos por el PRO, ya que están ahí en la transmisión de este partido. Muchas gracias por sintonía, a descansar, nos reencontramos el lunes en programa Estudio y el próximo fin de semana desde el fiscal Tucapel Bustamante de Linares para el partido entre Deportes Linares y Lautaro de Wynn. Que descansen, buenas tardes. Información, análisis de los rivales, estadísticas, difusión de la Escuela de Fútbol Club y más. Nos encuentras en Twitter y Facebook oficial. Todos por el Provi TPP. Todos por el PROVI, agrupación comunitaria refundadora provincial Osorno, sigue toda esta campaña 2018. Información, análisis de los rivales, estadísticas, difusión de la Escuela de Fútbol Club y más. Nos encuentras en Twitter y Facebook oficial. Todos por el PROVI, TPP. La pelota en el fondo es del portero Sánchez. Buscando a Gabriel Navarrete. Aguanta Flores, se metió Flores, el centro, está penal. ¡Gol! No tenemos cancha prestada. La pelota la tiene Osorno, gol. ¡Gol!
se fue con todo, solito. Pase para Segura. Acá viene Segura. Bueno, Segura que está. Se viene Lautaro que está. Segura está. ¡Gol!